Hola familia Liderman, comenzamos un nuevo año y con ello renovamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo nuestros objetivos. Saludamos a nuestros Liderman de Perú, Chile y Ecuador con la motivación de que este nuevo año 2020 sea un año de puros éxitos. En Perú hemos realizado el lanzamiento de nuestro nuevo eje de la Lidermanía, el Ama Vida. El Ama Vida consiste o tiene por objetivo inculcarnos formas más saludables de vivir. Es así que hemos podido lanzar los miércoles saludables, mi primera bicicleta, un nuevo programa. Hemos suscrito convenios con diferentes instituciones que van a ayudarnos a tener un nuevo estilo de vida, mucho más saludable. Nos preocupamos así de nuestros Lidermans y de todas sus familias. Siempre pensando en el crecimiento profesional de nuestros Lidermans, lanzamos nuestra primera feria educativa en la base de Chorrillos, en donde las diferentes instituciones invitadas presentaron diferentes programas y beneficios para todos nuestros trabajadores. Nos seguimos expandiendo gracias a la calidad de nuestros servicios y a la renovación de confianza que depositan nuestros clientes día a día en nosotros. Fruto de ello es que hemos logrado el objetivo de ingresar a prestar servicios de seguridad en el sector bancario. Esto nos motiva a seguir trabajando con el compromiso y dedicación de siempre y a continuar demostrando que somos la empresa número uno en el sector de seguridad. En Chile iniciamos este nuevo año dándole la bienvenida al pequeño Facundo, hijo de nuestro Liderman Héctor Núñez, quien nos presentó orgullosamente al nuevo integrante de esta gran familia Liderman. Nuestros supervisores y zonales participaron de una capacitación especial en liderazgo y prevención de riesgos, esto para fortalecer su crecimiento y conocimientos en temas de seguridad. Realizamos un desayuno de integración con nuestros Lidermans de Easy Costanera Center. De esta manera, reafirmamos el compromiso de continuar trabajando bajo estrictos protocolos de seguridad y así poder lograr nuestros objetivos de este año 2020. Tuvimos un servicio especial para la Embajada de Perú en Chile a propósito de las últimas elecciones congresales el pasado 26 de enero. Visitamos a nuestro Liderman Ricardo Vidal Hidalgo, quien en cumplimiento de sus funciones fue atacado por una banda de delincuentes quienes intentaban robar su unidad. Nos reconforta saber que Ricardo ya se encuentra recuperado y listo para retornar a sus labores. En Ecuador hicimos entrega de las lidercanastas a tres afortunados Lidermans: Arturo Aguamán, Claudio Alvarado y José Villegas, quienes nos demostraron que poniendo en práctica nuestros valores podemos conseguir siempre nuestros objetivos. Nuestro Liderman Freddy García nos presentó a su engreído Mateo, quien junto con Roxana, su esposa, nos comentaron y revivieron los momentos tan emocionantes con la llegada de este nuevo integrante a la familia Liderman. Nuestras noches deportivas siguen generando mucha expectativa entre nuestros Lidermans. Hay mayor participación en ellas y siguen generando mucha integración y compañerismo. Visitamos a nuestro Liderman Ronald Sotomayor, quien se viene recuperando satisfactoriamente del accidente que sufrió. Esperamos verte pronto, Ronald, 100% operativo. Gracias por seguirnos a través de nuestros programas y nos encontramos en el siguiente LiderNet.